amigos, yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde el Museo Mercedes-Benz en Stuttgart y en una oportunidad única. Recién terminamos una visita espectacular, una vez más a este museo, al cual ya hemos venido, no sé, 6, 7, 8 veces y cada vez que venimos es realmente algo espectacular porque hay tanta historia aquí. Mercedes-Benz, la compañía que inventó el automóvil o que patentó el primer automóvil con motor de combustión interna, en 1886. Y venimos en esta ocasión aquí a Alemania a manejar la nueva generación del S-Class, que es el auto más avanzado del mundo, el auto más inteligente por toda la tecnología que tiene. Realmente una experiencia increíble manejar los autos nuevos de Mercedes-Benz, pero todavía más interesante y más exclusivo manejar estos autos que vienen directamente de la colección privada de Mercedes-Benz, una colección que tiene más de 1108 para ser exactos. Estuvimos esta mañana en el Classic Center, después estuvimos en unas bodegas especiales secretas donde lamentablemente no nos permitieron hacer video por cuestiones de seguridad, cuestiones legales. Sin embargo, pudimos disfrutar de un poco de la historia de Mercedes-Benz ahí. Después fuimos al archivo donde se conservan todos los documentos históricos de Mercedes-Benz, incluyendo los planos, los dibujos específicos de cada modelo fabricado en la historia de la marca, con lo cual ellos pueden reproducir cualquier modelo que hayan fabricado en su historia, lo pueden volver a hacer, pueden hacer una réplica idéntica o exacta al modelo original. Y finalmente terminamos aquí en el Museo Mercedes-Benz, donde realmente volvimos a disfrutar de toda la historia y las maravillas de la ingeniería de Mercedes-Benz. Y ahora estamos manejando aquí este modelo de 1962, o sea, un auto que tiene ya 55 años de historia y sin embargo se conserva o lo conservan prácticamente en su estado natural, original. Aquí en el Museo Mercedes-Benz solamente hay unos 160 autos en exhibición que se van rotando constantemente dependiendo de las exhibiciones que tienen cada año o cada cierto tiempo, pero en la colección oficial de Mercedes-Benz hay 1108 vehículos. Todos prácticamente se pueden manejar, están conservados a su versión original y los van rotando, exhibiendo y sacando de la colección privada para tener ocasiones especiales como esta en que podemos darnos el privilegio de manejar uno de ellos. Este modelo, como se pueden dar cuenta, es manual con la cuatro cambios y la palanca aquí detrás del volante. Una tecnología obviamente anticuada para lo que vemos hoy en día, pero sin lugar a dudas, por la manera en que está conservado este auto, un verdadero placer poder manejarlo. Por ejemplo, hoy en día nos sorprendemos con sistemas como el Distronic Plus de Mercedes-Benz y con el cuidado al detalle que ponen en cada uno de sus autos. En este auto en particular, por ejemplo, como pueden ver, no tiene el uso de o palancas para las luces direccionales. Sin embargo, aquí en este aro que va dentro del volante, uno puede hacer los cambios para poner las luces direccionales. Bueno, así que por ahora me despido aquí desde Stuttgart en Alemania, en otro viaje espectacular, otra experiencia única con Mercedes-Benz, manejando, como pudieron ver, el modelo más reciente, el modelo S-Class 2018, y esta belleza sacada directamente del museo de la colección privada de Mercedes-Benz. Un auto con 55 años de historia que es aproximadamente un poco menos de la mitad del total de la historia de Mercedes-Benz desde que se fabricó el primer auto aquí también en Stuttgart, en Alemania.